Venga, don David. Llama mucho la atención que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, abrazó a Marcelo Ebrard ante la toma de protesta del presidente Pedro Castillo en Perú. Y mire, ahorita lo va a ver usted, es un abrazo medio incómodo, ¿no? Medio awkward, como se dice aquí en Estados Unidos, porque pues estamos en medio de la pandemia y obviamente hay amor, hay cariño entre estos dos personajes históricos, si usted lo quiere ver así, políticos, como usted lo quiera ver. Y pues bueno, al fin y al cabo se abrazan ante la toma de protesta del presidente, perdón, Pedro Castillo, ahí en Perú, y pues asegura Evo Morales que el canciller mexicano es el salvador de su vida. Más tarde incluiría al presidente López Obrador y al pueblo de México en sus expresiones de cariño y agradecimiento por redes sociales, por su tuit. Pero esto fue lo que pasó. Vamos a ver las imágenes que me parece son muy interesantes. Canciller El Salvador de mi vida, amigo, querido. Sí, México, nunca vas a olvidar eso. Ah, qué bueno que pudimos llegar ese día. Pues qué interesante, ¿no? Lo que acabamos de ver y escuchar es algo que llama mucho la atención. Que es importante, ¿no? Este cariño que se expresa entre... Yo, bueno, no sé si Marcelo Ebrard se convierte en una figura histórica en algún momento, pero Evo Morales sí. Evo Morales, a principios del año 2000, de la década del 2000, disculpe usted, toma posesión como presidente de Bolivia después de años en la lucha por la justicia social, después de haber sido detenido incluso como un gran activista y luchador por los derechos civiles. Sobre todo en un país que fue siempre gobernado por las élites, aquellos que tienen mucho poder y que pues en la realidad, no quiero que esto suene a una situación de diferencia de razas, pero pues que en la realidad no era la misma del pueblo boliviano. El pueblo boliviano que, como muchos en México, como muchas situaciones en México, pues es de mayoría mestiza, indígena, pues llega un presidente indígena a Bolivia, y esto obviamente causa problemáticas para muchos en las esferas ultraconservadoras. Por supuesto que Evo Morales hace historia, nos da muchísimo gusto que sigan habiendo presidentes así, ¿no? Después llega el golpe de Estado, y durante el golpe de Estado es México el que responde en 2019, enviando, y haciendo ahí, fue toda una hazaña, enviando un avión a Bolivia, le negaron a ese avión el volar por ciertos espacios aéreos para que no pudieran rescatar a Evo Morales, y al fin y al cabo se le rescató a Evo Morales. Qué interesante que esto pueda suceder y que diga Marcelo Ebrard, canciller, el salvador de mi vida. Y vámonos en chinga.